Parar con lo de la pintura en seda, porque realmente es una técnica que hace años que se usa y a mí me encanta de vez en cuando incursionar en esto. ¿Qué seda usamos? No es seda natural, si tiene seda natural bien, pero es una seda muy, muy cara. La seda se llama seda ponché, es una seda sintética que es la ideal para este tipo de trabajo porque toma muy bien la pintura. ¿Qué pintura se usa? Acuarelas para seda. No son las pinturas ni acrílicos, ni óleos, nada. Acuarelas para seda que se compran en las artísticas. Entonces, si ya tenemos el ponché de seda, que es una tela muy económica, y la acuarela para seda, tenemos la base para trabajar. ¿Qué tenemos que usar también? Un bastidor. Depende del tamaño del trabajo que nosotros vayamos a hacer, va a ser el tamaño del bastidor. Aunque hay bastidores, como en este caso, fíjense, que tienen estos dientes, y uno puede ir regulando el bastidor, armándolo de distintos tamaños, incluso vienen de un metro por un metro, entonces uno puede ir armando el bastidor de acuerdo al tamaño de tela que va a utilizar. Ven que tienen los dientes para achicar o agrandar el bastidor. Yo en este caso, para el primer paso, usé un bastidor de los de costura. Lo forré con cinta de enmascarar para que el bastidor, la madera, no absorba las tintas y después me tiñe, en otro caso, de pintar otra cosa, la tela. Y tiene que estar bien tensada la seda ponché, ¿eh? Vamos, lo que primero vamos a hacer es darle el fondo para este cielo, que es un cielo así como amarillento, medio naranja de un atardecer. Entonces, vamos a utilizar esponjas que pueden usar o estos pinceles esponja o armarse ustedes los pinceles esponja con broches, que es lo ideal porque tiramos la esponjita y a otra cosa. Bueno, yo voy a usar los pinceles caseros y yo acá tengo agua, tengo los papelitos estos a mi lado para que no esté demasiado empapado. Pero es fundamental en esta técnica mojar la superficie de la seda para que después el color se distribuya perfectamente. Lo que tiene de lindo la técnica de pintura en seda, que es como acuarelada, entonces es hermosa. A mí por lo menos las pinturas con transparencias me encantan. Y en la seda se produce este efecto. Después les voy a mostrar así rápidamente otras técnicas que hay de pintura en seda para en otras oportunidades traer las otras técnicas, que es realmente lindísimo. Les vuelvo a repetir, estamos mojando con agua la seda que está bien tensada, la seda ponché, el ponché de seda se llama. Y una vez que está húmedo, vamos a tomar acuarela para seda, en este caso color amarillo, y unos toquecitos apenas de naranja, como para dar un poquito de color. ¿Ven? Ustedes colocan y como está húmedo, la seda va absorbiendo el color y se va distribuyendo. Pueden mojar un poquito en agua. También hay efectos que se pueden lograr colocando sal fina, sal gruesa, colocando limón, colocando alcohol. Y son distintos efectos que se logran arriba de la seda y quedan realmente lindísimos, ¿eh? Pero eso lo vamos a ver en otra oportunidad. Fíjense que yo estoy poniendo siempre en forma horizontal, en algunos lados más, en algunos lados menos. Y voy a tocar apenitas de naranja, como para que quede un poquito el cielo marcado de naranja. Entonces pongo en algunos lugares. Tengan en cuenta una cosa, que la seda cuando se seca, aclara. Entonces ustedes ahora lo ven por ahí muy fuerte, pero aclara. Lo que pueden hacer, si se secó y les pareció que quedó muy claro, volverle a dar otra capa de color. Con un pincel limpio estoy desparramando un poco. Y ven que queda así como un cielo como muy naranja, amarillento, en forma horizontal, como formando nubes un poquito alargadas. Esto lo van a dejar secar muy, pero muy bien. Seca rápido, porque si lo ponen al sol se seca rapidísimo. Y ahora lo que vamos a hacer es ponerle una solución antideslizante que se prepara con guta, que es este elemento, que es como si fuera un elemento plástico, pero chicle, líquido diría yo, que se mezcla con solvente para hacer un impermeabilizante, para hacer que esta tela quede impermeabilizada y yo poder trabajar sobre ella, porque si yo ahora tomara aquí un pincel y pongo pintura, la pintura se absorbe. Entonces yo necesito que la tela quede como impermeabilizada para que pueda trabajar encima con la técnica que les voy a mostrar en un ratito. 7 partes de solvente, una parte de guta, esto lo van a mezclar muy bien. ¿Ven que es así como una cosa medio pegajosa? Van a mezclar muy bien esta solución. Y con esto vamos a pasarle sobre la tela esta que ya está seca. Yo acá tengo otro bastidor ya seco.
Fíjense, este es el bastidor cuadrado que les mostré recién, el cual enchinché la tela con chinches de tres patitas. ¿Por qué? Porque las chinches de tres patas son las que se utilizan mejor para esta técnica, porque lastiman menos la tela. De todas maneras, hay truquitos para no lastimar tanto la tela, o bien ustedes tienen que tener en cuenta que siempre necesitan 5 centímetros alrededor para recortar del diseño, que van a ser los lugares donde está pinchado o donde ustedes hicieron algunas pruebas de color, porque eso es muy importante también, hacer pruebas de color, ¿eh? Una vez que disolvieron la aguja con el solvente, con otro pincelito de estos de esponja, vamos a pasar en la superficie. Esto ven que se oscurece porque, bueno, estoy pasando el solvente, pero esto se seca enseguida y hace de impermeabilizante. ¿Ven? ¿Ven que cuando uno moja resalta de vuelta el color? Bueno, una vez que pasaron el impermeabilizante, lo voy a dejar aquí a un costado y ahora viene la parte linda. Esto lo voy a dejar secar y acá tengo otra... otro cielo, digamos, que ya está seco. Vamos a bajar esto acá, si no ocupa lugar. Y ahora sí, vamos a tomar pintura para seda, en este caso es color negro, y un gotero. Les recuerdo otra vez que es pintura para seda, no es ni acrílico, ni óleo, ni ninguna de las conocidas. Se llama acuarelas para seda. Y tomamos el gotero, unas gotitas y un sorbete, el que usamos para los refrescos, ¿eh? Un sorbete cualquiera. Antes de eso me estaba olvidando, vamos a hacer el sol. Para hacer el sol tenemos que colocar un círculo de cartón del tamaño que queramos que quede el sol. Tomamos una esponjita, un poquitito del naranja, lo descargamos. Como ya esta tela está impermeabilizada, la pintura no va a tomar demasiado. Entonces yo empiezo a raspar en el borde del cartón y ahí va a ir formando ese color naranja más intenso que está alrededor del sol. Siempre de adentro del círculo hacia afuera y de a poquito, como les dije recién, vamos descargando el pincel ahí, ahí para que no quede manchado. Y ahí se nos va formando lo que sería el sol, el contorno del sol que siempre al atardecer está tan naranja, ¿no? Queda tan lindo. Seguimos pasando todo alrededor con la intensidad que ustedes quieran, ¿eh? Lo pueden perder más, ponerle más cantidad de pintura, menos cantidad. Es como si hiciéramos un poco un stencil, ¿no es cierto? Ahora ya terminamos esto y hacemos las ramas, que es lo más divertido de este trabajo, ¿eh? Ya estoy por sacar la mano y vamos a ver cómo quedó este borde, este sol. Bueno, esto lo trabajan tranquilos y vamos a poner el negro, como les dije recién, acuarela negra y el sorbete. Como esto está impermeabilizado, la acuarela, en este caso, yo voy a colocar gotitas acá. Las voy a empezar colocando acá afuera. Miren. ¿Les gusta? A mí me encanta hacerlo, porque realmente van saliendo las ramitas de una forma increíble. Pueden poner gotitas un poquito más arriba y forman como los nuditos de las de los troncos. Y ahí soplamos. Y así vamos formando el árbol. Podemos llegar hasta cubrir el sol, ¿eh? Podemos poner así, por acá, por el medio, cosa de poder llegar. Ven que las ramas van yendo para el lado que quieren, realmente es algo como mágico, ¿no? Porque se van formando ramitas para distintos sectores. Y así vamos completando nuestro árbol. ¿Les gustó el tema? A mí me encanta hacerlo, realmente lindísimo. Podemos hacer bien, bien tupido el sector de acá, que es el ángulo este.
Lo que hay que hacer cuando se produce una gota así que va, digamos, separada de la rama, es colocar un poquito de pintura acá y tratar de ir armando las ramitas unas con otras, ¿no? A veces la ansiedad hace uno que sople, sople y se empieza a salpicar, pero eso se arregla poniendo una ramita, digamos, más cerca que se vaya uniendo con las pequeñas manchitas, perdón. Les muestro el cuadro terminado. Me entusiasmo con esto, realmente me entusiasmo porque me encanta. Y yo sé que se van a poner a hacerlo en casa, ¿eh? Miren cómo queda. Le pasan bastante naranja alrededor del sol para que quede bien fuerte. Y las ramitas que se van subiendo por encima del sol, que queda realmente muy lindo. Y que da esa sensación así como de atardecer y que estamos con las ramas de este lado del sol y en el fondo va cayendo. Así que bueno, el trabajo me pareció re lindo. Divertido, porque realmente es divertido, porque no va a salir un cuadro igual a otro, eso absolutamente seguro. Así que bueno, si lo quieren hacer, tomen nota, porque yo sé que lo van a poner en práctica.